Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Éxito Crítico. Os hemos echado de menos, en junio no estuvimos por aquí. Hemos tenido unas semanas un poco locas por una movida que con suerte descubriréis muy pronto, una cosa que nos hace mucha ilusión y que ha influido en el tiempo que teníamos en estas semanas. Vuelvo con un vídeo en el que no participa Mega porque, bueno, cada vez que me meto en un lío como el de HeroQuest o lo de el futuro de los juegos de mesa o cosas así, pues a ella no le interesa meterse. Y vuelvo con un tema que hace mucho tiempo que tengo pensado comentar y que, bueno, que viene a cuento de un vídeo recientemente publicado por el fabuloso Chen Mapamundi en su canal. Tenéis por ahí en la i de YouTube el enlace al vídeo. Es un vídeo sobre temáticas de nazis, literalmente sobre nazis. Implementaciones en juegos de mesa. A través de varios juegos, algunos muy chulos, Chema nos lleva a explorar una temática muy sensible en este caso, ¿no? Como es el ascenso de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y nos da su opinión tácitamente de que en dos sentidos principalmente. El primero, mi interpretación de su vídeo al menos, es que en un sentido nos dice que no hay temática tan sagrada que no se pueda tocar, con lo cual estoy de acuerdo. Y en el otro sentido nos insinúa, más o menos en la misma línea, que no deberíamos poner trabas a ningún tratamiento de ninguna temática, que es algo que no llega a decir explícitamente, pero es una sensación que yo recibí y con la que no estoy de acuerdo. En general, este es un debate que he visto en muchos medios, en diferentes momentos, sobre todo en Twitter, también en YouTube, muchas veces en foros, en Facebook. Existe esta corriente básica de pensamiento que dice que un juego es un juego y que un juego no debería ser penalizado por lo que hace, lo que cuenta, el mensaje que intenta mandar y que, bueno, que si un juego es un juego, ¿para qué darle más vueltas, no? Esta es la idea que más veces escuché repetida cuando expresé mi descontento con Sexy, el juego de arte del flirteo, que es uno de los juegos de los que vamos a hablar hoy. Y si tú piensas eso, si como persona que está viendo este vídeo piensas que efectivamente un juego es un juego y no deberíamos darle más vueltas, quizá deberías parar este vídeo ahora mismo porque yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que toda obra cultural nos influye. Yo pienso que todo creador es responsable de su obra y que todo creador es responsable de lo que pone en el mundo. Y aunque no necesariamente de todas las interpretaciones, la mía incluida, ¿no? Que de su obra se hacen. Y creo que toda la cultura nos moldea y creo que los juegos de mesa son cultura. Así que sí, pienso que es importante explorar este terreno de cómo se tratan determinados aspectos de la existencia humana en determinados juegos de mesa. Para esto creo que es muy importante establecer un marco de referencia básico. Insisto, si piensas que un juego es un juego y ya está y no deberíamos preocuparnos por estas cosas, puedes parar el vídeo si quieres. Pero además, aunque pienses que efectivamente este es un juego, es un tema importante, necesitamos un marco de referencia en el que apoyarnos para tener esta conversación. Y yo creo, después de mucho pensarlo, creo que puedo establecer uno en el que más o menos podemos estar todos de acuerdo, que es que a nadie le parecería bien la publicación de un juego sobre bullying en un colegio, que te pusiera en la piel de un acosador escolar y de alguna forma lo glorificase, lo normalizase o bueno, que tu objetivo fuese maltratar a otros chavales y ganases la partida por ser el que más chavales maltrata. También quiero aclarar que incluso en un caso así, yo no sería partidario de la censura. Pero es importante definir lo que es la censura, porque es una palabra que se lanza con mucha facilidad. Me la lanzaron a mí cuando me mostré en contra de Hero Quest 25 Aniversario y cuando me mostré en contra de Sexy. La censura no lo es si no es institucional. Es decir, si tu gobierno no la está ejerciendo, no es censura. Será otra cosa, pero no es censura. Expresar el descontento, alzar nuestra voz contra algo que nos parece mal no es censura. Sacar una conversación simplemente para tenerla no es censura. Decir que algo nos parece mal
no es censura, es hablar. Y hablar es bueno. No soy un experto en hechos humanos, pero tal y como yo lo entiendo, una empresa privada no te puede censurar por tomar una decisión, un individuo no te puede censurar por expresar una opinión. La censura es otra cosa, chicos. Otra cosa. Así que si estamos de acuerdo en que la forma en que los juegos tratan temas sensibles es importante, y estamos de acuerdo en que a nadie le parecería bien un juego en el que se glorificase, premiase o normalizase el abuso escolar entre chavales, yo creo que podemos empezar a hablar de una serie de juegos, algunos mejores, otros peores, que me gustaría analizar, hacer pequeños análisis, pero sobre todo plantear cómo hablan ellos de las cosas de las que hablan para daros mi opinión respecto a todo este tema. Esta es una introducción muy larga, yo creo que vamos a pasar directamente ya y ya si eso seguimos. Y permitidme que empiece haciendo palanca en uno de los juegos que precisamente menciona Chema en su vídeo, que es Secret Hitler. Esto obviamente no es el juego original, es la versión print and play que os podéis descargar de la página web. Secret Hitler es un juego muy parecido a Avalon, un juego que siempre nos ha encantado, es incluso mejor. Yo creo que Secret Hitler ha conseguido que me desenamore de Avalon. Avalon es, con todas sus muchas virtudes, un juego de aritmética, en cierto sentido. Un juego en el que puedes acabar discutiendo durante media hora sobre probabilidad con el resto de jugadores de la mesa. Secret Hitler tiene una mecánica muy sencilla, por la cual los éxitos o fracasos de Avalon se convierten en leyes fascistas o liberales que dos personas en la mesa aprueban mediante una elección conjunta, de forma que nunca sabes realmente si... ¿Cómo gritan esos niños? Aunque se apruebe una ley liberal, tú no sabes si hay algún liberal entre las dos personas que lo han elegido. Aunque se apruebe una ley fascista, no sabes si hay algún fascista entre ellos. Eso hace que el juego sea mucho más un juego de intuición y de faroleo de lo que lo es Avalon. Y probablemente en el futuro juegue mucho más a Secret Hitler que a Avalon. Y hace unos años pensé que eso era muy difícil que llegase a ocurrir con cualquier juego. El caso es que Secret Hitler efectivamente pone a parte de los jugadores en el papel de legisladores fascistas. En cada turno hay un canciller y un presidente, y hay un Hitler en la mesa que está un poco perdido, que es una persona, entre comillas, manipulada, y hay acusaciones de nazi en la mesa, y es muy difícil, de hecho, que los liberales sean los que finalmente ganen. Pero el tratamiento de todo esto no solo es inofensivo, sino incluso, yo diría, que pedagógico. La propia página web dice de los fascistas en el juego algo así como: si son minoría y son malos porque es tan difícil detenerlos, ¿no? Y el mensaje del juego, si te quieres parar a leerlo y si quieres creer que lo tiene, es un poco ese, que Hitler dentro del mundo de este juego es un poco una marioneta de otras personas con sus propias agendas a su alrededor, que le ponen ahí para ganar, para su propio beneficio. Es muy interesante. Al mismo tiempo que es interesante, está planteado todo de una forma que no es morbosa. Aún así, existen variantes que puedes descargarte por ahí, pues, para usar el imperio de Star Wars y tal y cual, pero yo creo que a pesar de las risas que se generan en la mesa cuando explicas que va a haber jugadores nazis y jugadores liberales y tal, yo creo que es un juego que no, a pesar de que se toma en serio a sí mismo, no te pide que hagas nada incómodo. No pide de ti nada nazi. Es un poco complicado porque los jugadores de hecho aprueban leyes fascistas, y aunque por lo menos en el print and play que tengo yo, no, esto es una abstracción muy grande que no pone nada, pues si te paras a pensar en ello, igual estás aprobando leyes salvajes, asesinas, ¿no? Pero no es el caso. El juego no entra en ese terreno. El juego propone un contexto mínimo y hace una abstracción muy grande, de forma que
el mensaje queda por encima del morbo y del color, que muchas veces es el problema en este tipo de juegos. Como Chema, creo que Secret Hitler es la demostración de que casi cualquier temática se puede tocar si lo haces sin mala intención, pensando en ello y con delicadeza. Está claro que habrá gente a la que le ofenda y eso creo que no se puede evitar, pero para mí es casi universalmente un juego que toca un tema muy complicado de una forma muy quirúrgica. En el lado absolutamente opuesto de la balanza tenemos Sexy, el juego del arte del friteo. No voy a ahondar mucho en mi opinión sobre este juego porque creo que ya la conocéis. Sí que tengo que decir que el año pasado perdí una apuesta un poco tonta que hice, una escena con Cristina, en la cual me comprometí a que si, bueno, si pasa. Básicamente me he comprometido a analizar Sexy en verso. No lo voy a hacer porque después de haberlo jugado, Sexy es todavía más horrible de lo que yo pensaba y no quiero levantar ampollas, sino quiero dedicar un vídeo a un juego que simplemente no es bueno, no lo merece y no. Mecánicamente no es un buen juego, no deberíais dedicarle tiempo. Pero no estamos aquí, perdón, para hablar de diseño de juegos, estamos hablando aquí para hablar de mecánica, de temática de juegos. Y este juego es profundamente machista. De nuevo, cuando digo esto, quiero dejar claro que no creo que machismo implique intención. La intención, la mala intención, no es un requisito para ser sexista. Pero, bueno, pues las chicas de este juego son promiscuas, liondas, escotada, estrecha, celosa. Si nadie le hace caso, demandará la atención del resto de chicas del grupo. Eso la chica heavy, porque claro, porque cliché. Esta chavala va en bikini en la discoteca. Es que ni siquiera con los tíos. Este chaval es negro y su alias es el exótico. Ja, ja, ja. Este juego es lo contrario de Secret Hitler, en el sentido de que coge una temática que no necesariamente es peligrosa, como es el ligar, y lo convierte en algo realmente mal llevado, realmente ofensivo y realmente bastante, bastante incómodo de leer y de presenciar si tienes una cierta sensibilidad. Obviamente es un juego en el que las chicas son el trofeo y los chicos son los protagonistas. Es una fantasía de poder en la que el éxito depende de ti y el fracaso de factores externos, como que la chica tiene novio. Bueno, sexualidades normativas, en fin, todo. De verdad que yo particularmente pienso que no hay por dónde cogerlo. Y respecto a este juego, en su día ya escuché todo, ¿vale? Ya escuché lo que me vais a decir de que, bueno, de que hay problemas más grandes en el mundo, de que quién soy yo para hablar de esto, de que todo es una broma en clave de humor. Y de nuevo, me gustaría llevaros a nuestro marco de referencia. Si estás viendo este vídeo, debería ser, porque estás más o menos de acuerdo conmigo en que un juego en el que se hable de acoso escolar y si de alguna forma se recompense, glorifique o normalice, deberíamos estar de alguna forma en contra. Sexy, al menos en cierta medida, hace eso con el cortejo de discoteca. Y de verdad que no estoy diciendo con esto que el autor sea un monstruo o las personas que crean que este juego merece existir sean peores que yo en ningún sentido. Solamente lo que estoy diciendo en este vídeo, y en concreto en este vídeo, en otros medios ya hablaremos de otra forma, es que esto es una implementación ofensiva de una temática. Se podían haber hecho muchos esfuerzos para mitigarlo, desde el lenguaje del manual y las fichas hasta la estética de las ilustraciones, la representación de diferentes sexualidades, que los jugadores pudiesen llevar a mujeres intentando seducir a hombres. Se podían haber hecho muchas cosas y no se ha hecho nada. Este juego se ha hecho
con la idea de jajaja, ja, ja, vamos a ligar, bueno, como los cuñados de España cuando salen los sábados por la noche, y punto. Así que, ¿de qué estamos hablando aquí? Si tenemos un juego de nazis inofensivo y un juego de salir un sábado profundamente ofensivo, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué tenemos siquiera debates en este sentido que no hablan de cada caso en concreto? ¿Por qué no estamos viendo los montones de tonos de grises? ¿Por qué como me da la sensación que últimamente todos los debates en el seno de esta comunidad de los juegos de mesa, esto siempre es una cuestión de blanco o negro? Para mí, si esto fuera un tema de blanco o negro, Secret Hitler sería el blanco, Sexy es el negro, y me gustaría explorar tres tonos de gris que tenemos en medio, aunque solamente sea porque pienso que no mucha gente en la comunidad comparte mi visión de estos juegos, lo que hacen bien y lo que hacen mal. Vamos a ello. Esto es Memoir 44, un fabuloso juego de guerra que algún día tendrá su propio análisis, su propio capítulo entero para él en Éxito Crítico, porque hemos jugado a esto en campaña, en partidas individuales y también en modo Overlord, que es con un segundo mapa de un segundo juego base colocado al lado y haciendo una partida inmensa, y es fabuloso en ambos casos. Hablando de lo cual, quiero hacer un llamamiento a mi amigo Diego para decirle que al montar esta partida me he dado cuenta de que debimos repartir más los tokens cuando la última vez que jugamos a Overlord, porque me falta un montón de río. Memoir 44 os lo recomendamos sin ningún género de duda, porque aunque la temática de la Segunda Guerra Mundial y la recreación de batallas pueda no parecer muy atrayente al principio, enseguida hace clic en tu cerebro y se convierte en algo apasionante. Y segundo, porque aunque este género de los juegos de guerra pueda parecer intimidatorio y ese gran desconocido para los que jugamos a juegos de mesa de autor más ligeros, este se deshace de gran parte de la parálisis estratégica, convirtiendo tus opciones en básicamente cuatro o cinco buenas opciones gracias a estas cartas de acción, que son las que realmente utilizas. En vez de poder hacer cualquier cosa en el tablero, puedes hacer seis cosas y tienes que elegir una de ellas. Y la verdad es que con eso el juego coge mucha atracción y el juego es muy, 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 muy intenso y muy interesante en todas las ocasiones, en casi cualquier formato que lo juegues. Pero el motivo por el que está aquí Memoir 44 es porque los juegos de guerra son siempre el contraargumento cuando alguien que opina como yo habla de que la temática en los juegos es importante, ¿no? De que la temática en los juegos es algo con lo que deberíamos ser cuidadosos y responsables. Cuando yo decía, creo que Sexy normaliza unos estereotipos negativos, la gente me contestaba con cosas como, pues yo juego a Memoir 44 y todavía no he sacado una ametralladora a la calle y me he puesto a matar gente. Lo cual entiendo, pero a la vez es una chorrada increíble. Primero, porque hay una gran diferencia entre esas actividades. Salir a ligar un sábado y matar gente en un campo de batalla no son cosas que se puedan normalizar de la misma forma, porque no son cosas que estén igual de presentes en una vida normal. Tú hay una de esas cosas que la haces y otra que no. Con lo cual, reforzar un estereotipo dentro de una de esas actividades es diferente a reforzarlo dentro de la otra. Pero además hay un factor importante que siempre parece que pasamos por alto, y es que casi siempre, o al menos en todos los casos que yo conozco, los juegos de guerra, de lo que hablan es de guerra, de soldados, gente en relativa igualdad de condiciones, asesinándose unos a otros. Hay armas en los dos lados, hay granadas en los dos lados y tanques en los dos lados y ametralladoras en los dos lados. Los juegos de guerra suelen presentar estructuras de poder equilibradas. Hace poco vi, no sé quién enlazó en Twitter un componente de un juego de guerra que me pareció fabuloso, que era un cuadradito de cartón en el que alguien estaba apuntándole a la cabeza a otra persona que estaba de rodillas. Y lo significativo era que ese token, el nombre que indicaba, era Atrocidad. Si alguien me puede decir de qué juego es, que me lo diga, porque me interesa. El propio juego estaba diciendo que una situación así, una ejecución, poner a una persona de rodillas y pegarle un tiro en la cabeza, es una atrocidad. Lo que los juegos de mesa, lo que los juegos de guerra presentan, son conflictos bélicos en
en el contexto en el que entendemos la guerra de forma general, que es como conflictos a gran escala que se resuelven por medio de la violencia. Esta misma ambientación, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto, sería mucho más difícil de llevar y mucho menos justificable si en lugar de el puente Pegaso, como es este escenario, estuviéramos hablando de un campo de concentración. En este juego el jugador nazi se enfrenta al jugador aliado. Son soldados contra soldados, armas contra armas, posiciones tácticas contra posiciones tácticas, decisiones contra decisiones. La estructura de poder está equilibrada. En un campo de concentración, en un juego en el que manejases a los oficiales nazis en un campo de concentración, las cosas no serían así. El contraejemplo de los conflictos bélicos, cuando se habla de temáticas como el papel de las mujeres en la sociedad, o el racismo, o el colonialismo, el contraejemplo este de, pues yo juego juegos de guerra y todavía no he matado a alguien, no es válido precisamente, porque todos los ejemplos previos que he dado hablan de estructuras de poder de opresión, un campo de batalla, al menos tal y como todos lo entendemos cuando pensamos en un campo de batalla, y desde luego tal y como se diseña un campo de batalla equilibrado para que otros jugadores se enfrenten, no es una estructura de poder opresiva. Y este es un factor, y es que este es un factor muy importante, al menos para mí. Cuando se habla de temáticas problemáticas en juegos de mesa, en gran parte de los casos no nos equivoquemos, de lo que se está hablando es de cómo se trasladan a juegos de mesa, a sistemas abstractos, sistemas de opresión del mundo real, como es el caso de los dos próximos juegos de los que voy a hablar. Estoy casi seguro de que este es el ejemplo en el que los pierdo la mayoría, en el que incluso los más progresistas y políticamente correctos de entre vosotros pensaréis que tengo la piel fina y que, y bueno, todas esas cosas que ya he escuchado un millón de veces porque tengo cuenta en Twitter. Pero esto de aquí es Mombasa. Mombasa es para mí un ejemplo muy importante, fue el que me inspiró, de hecho, para hacer este vídeo. Mombasa es un juego bastante elegante, muy ingenioso, que mezcla, como muchos juegos del estilo contemporáneos, mezcla pues un poquito de construcción de mazos, con un poquito de colocación de trabajadores, con bastante componente de control de área, con un sistema bastante ingenioso de acciones, de participaciones de empresas. Es uno de estos juegos en los que las empresas no pertenecen al jugador, sino que los jugadores las expanden y a la vez compran acciones, y puedes comprar acciones de una empresa que está expandiendo a otro jugador y ganar puntos a su costa y todas estas cosas. A mí me gustó, me pareció un juego un poco blando en el sentido de que parece que son un montón de mecánicas un poquito desconectadas, pero me parece que puede ser un juego muy interesante cuando le das la oportunidad y si tienes ganas de un europeo relajado sin más. El problema con Mombasa respecto al tema que nos ocupa, que es la mecánica, es que en Mombasa representamos empresarios durante la gran expansión económica de África a partir del siglo XV, XVI. Empresarios del algodón, del café, del plátano, el diamante. Como ya he intentado dejar claro en varios momentos, el problema no es la temática en sí. El problema es la forma de tratarla. Mira, la caja de Mombasa. ¿Veis estos esclavos de aquí? Estos esclavos de aquí y un pequeño párrafo al principio del reglamento son la única presencia de esclavos que hay en todo el juego. Para mí esto manda un mensaje, porque no decir nada también es decir algo. Para estar seguros de que no es simplemente un despiste, podemos mirar de nuevo en la caja este casco de explorador clásico. Es iconografía, es un símbolo potente. Es un símbolo que se utiliza sabiendo que transmite una serie de cosas, pero aparentemente ignorando que transmite otras. No hay ni una sola mecánica en toda una partida de Mombasa que hable de quién está haciendo realmente este trabajo. Y no digo que tenga que haberlo, no digo que de alguna forma el autor esté obligado a hablar, a incluir como parte del juego, de la mecánica del juego, el hecho de que hay
una tragedia colonialista y de esclavitud llevándose a cabo frente a tus ojos con estas casitas y estos cúbitos. No, no digo que sea una obligación, digo que es que deberíamos hacer responsable al autor de no haberlo hecho. Para mí es una misión importante porque en este juego, por ejemplo, se nota mucho que la temática está pegada, no pegada necesariamente, sino elegida a posteriori. Después de diseñar un juego mecánicamente bastante decente, se pensó en qué hacer a nivel temático para darle pegamento y se optó por esto. Pero ese optar por esto es una decisión deliberada, consciente, responsable. Y el hecho de apartar de la narrativa y de la mecánica del juego un factor tan importante como es que todo esto se está haciendo en los hombros de millones de familias africanas explotadas, para mí es grave. Y de nuevo, me estoy cansando de justificarme, pero no estoy hablando de censura, no estoy hablando de quemar copias, ni de boicotear esta obra, ni de nada más. Estoy hablando de que deberíamos hablar de ello sin caer en los tópicos de, pues, tienes mucho tiempo libre o tienes la piel fina o... Si esta misma omisión se hiciera en un juego respecto a algo que a los que decís esas cosas os tocase personalmente, habría un problema. Vaya montón de ropa tenemos que doblar. Estoy completamente seguro de que la omisión en Mombasa es, no quiero decir accidental, pero bien intencionada. Probablemente lo que se pretenda es representar una parte muy pequeña de aquel contexto histórico y excluir la otra se haya hecho con la intención de no dar más carga a un tema que tiene mucha, mucha carga. Pero lo que me sucede con eso es que me parece bien que ocurra de vez en cuando, pero si imaginamos que ese fuese el estándar, borrar partes de la historia, ignorarlas en los diseños como si no existiesen para transmitir en un juego una parte exclusivamente agradable, pues me parecería un estándar bastante dañino. Quiero dejar claro que Éxito Crítico recomienda Mombasa. Es un juego decente, es un juego entretenido y todavía no lo he probado a partir de tres jugadores, solamente a dos, y aún así me ha parecido muy, muy, muy interesante. Sobre todo la competición por llevar la expansión de las empresas exactamente hasta donde tú quieres. Pero bueno, también lo de la expansión se lleva a cabo de nuevo con esta carta que tiene el simbolito del gorro. Es que el gorro del explorador, este clásico inglés colonial, es que es lo que a mí me demuestra que el simbolismo y el contexto histórico lo tenían en la cabeza al diseñar el aspecto visual y la temática de este juego. Y sin embargo hay una gran parte de todo este problema que no aparece en el juego. Es que es algo deliberado. Nuestro último ejemplo de hoy es Archipiélago. Disculpadme que no monte la partida como habitualmente hago, pero probablemente hace 2 años, 3 que no juego a este juego. Y recuerdo que la preparación es un proceso bastante largo, no recuerdo las normas, así que bueno, ya lo siento. Como Mombasa, Archipiélago habla de colonialismo, habla de un puerto maravilloso en una ciudad de un archipiélago recién descubierto en el que los alegres conquistadores van y bueno, y compran ganado y compran frutas exóticas y tienen hijos y bueno, y todas las cosas habituales de de la reserva de los juegos de colocación de trabajadores, ¿vale? Es un juego materialmente impecable, es un juego que tiene posiblemente la mejor caja, como el mejor inserto que he visto nunca, un montón de materiales súper, súper agradables, táctiles y preciosos, y un montón de losetas de isla con las que vas a montar un archipiélago realmente bonito que queda impresionante cuando está en la mesa. Un poco de suerte, muy pronto tendremos un análisis completo de archipiélagos, podremos dar una lectura más clara del juego y estoy prácticamente seguro de que os lo
recomendaremos de forma unánime. Incluso Cristina, que este tipo de juegos no suele ser lo suyo, creo que estará de acuerdo en que este es un juego para todo el mundo. Pero vamos a lo que nos interesa. Al contrario que ocurre en Mombasa, en Archipiélago, los nativos a los que estás conquistando son no solo un factor dentro del juego, sino una fuerza poderosa que tener en cuenta. En todo momento este tablero te dice cuál es la población de las islas y cuál es el nivel de descontento de las islas. Si el nivel de descontento supera el de población, las islas se independizan, los nativos se organizan, llevan a cabo una rebelión y te echan de su puta tierra. Al descontento de los nativos pueden colaborar desde que tengas un gran exceso de bienes en su puerto sin vender, hasta muchas de las cartas del juego, alguna de ellas bastante dura, como literalmente la carta de esclavitud. Se da por sentado que no entras esclavizando a la población, pero puedes llegar a hacerlo. Incluso este es un juego de objetivos ocultos. Al principio de la partida te dan un objetivo y una condición para terminar la partida. Pues puede ser que seas al que le interesa más tener, haber explorado más, o al que tiene más pescados, o el que más dinero ha conseguido, o ciudades ha fundado. Pero en uno de los roles que puedes incluir entre las cartas al repartirlas, y yo recomiendo que lo hagas siempre, es el separatista. El separatista es un jugador cuyo objetivo es que los nativos efectivamente lleguen a tener un nivel de descontento tal que vuelvan a retomar el control de la isla y echen a todos los conquistadores. Para mí el archipiélago hace una cosa muy interesante, que es, en vez de esquivar un tema complicado, integrarlo dentro de la mecánica y convertirlo de nuevo en una potencia, en un factor muy poderoso dentro del desarrollo de la partida. Aún así, se podría hablar de la representación visual de los nativos en el juego, se podría hablar de cómo se da por sentado que los nativos están súper contentos con la llegada de estos nuevos extranjeros hasta que empiezan a activamente hacer cosas que les putean. Se podrían hablar de muchas cosas, pero de nuevo es un juego que no ignora el tema al que se está enfrentando, lo afronta de cara, te da su lectura del mismo y te dice que bueno, pues que si no te gusta, pruebes con Mombasa. Creo que mi opinión ya debería estar bastante clara, pero voy a formularla una vez más. El debate de si hay o no hay temáticas sagradas, cosas de las que no se debería hablar, cosas que no deberían aparecer en los juegos de mesa, es completamente absurdo. Por supuesto que no. Todas las temáticas deberían poder tratarse. Todos los temas son temas válidos. No hay nada fuera de los límites, en particular porque los juegos de mesa no solo son un hobby para divertirse, son un vehículo cultural muy potente, un vehículo educativo que se puede aprovechar y del que se puede hacer palanca y que creo que a veces es un poco desaprovechado. No, la cuestión es que cuando vas a tratar un tema, lo importante, en particular si es un tema en el que, como he intentado expresar, se habla de equilibrios de poder opresivos en el mundo real, la cuestión no es el tema en sí, es la forma en que lo tratas. En este sentido me vuelvo a referir al vídeo de Chema, que se titulaba Nazis, ay, pa' tanto. Entiendo que era un poco el propio título del vídeo era una broma, pero no, no hay para tanto. Los nazis existieron, los nazis estuvieron ahí y creo que de hecho todos los juegos de los que él habla en su vídeo demuestran que no debe ser un tema tabú, que no debe ser algo de lo que asustarnos o de lo que o lo que sabotear de principio. Yo creo que no existe un valor intrínseco tanto ni siquiera ni en llevar siempre puesta una brillante armadura blanca y ser el gran guardián de la justicia, ni en decir que tu armadura es tu piel y que nada te ofende y que los que se ofenden son todos unos niños, unos llorones. No hay valor en ninguna de esas dos cosas. El valor está en que hablemos, en que cojamos las cosas que nos preocupan, escuchemos las cosas que preocupan a otras personas. Y que cuando llega a un juego y alguien dice, me parece que esto es problemático, examinemos ese juego sin nada más. Ese juego, ¿cómo lo ha hecho, qué ha intentado? No se puede examinar bajo una misma lupa a Sexy y a Archipiélago, por mucho que queramos. Este vídeo se llama Temáticas Problemáticas y la verdad, el secreto sobre las temáticas problemáticas es que no existen. Lo que existen es formas problemáticas de tratar con temas.
Y esto es más fácil que sea, claro, una forma de tratar un tema es más fácil que sea problemática, perdón, cuando el tema del que vas a hablar tiene que ver con opresión. Vuelvo a lo que decía al principio de los juegos de guerra y de el equilibrio de poder que se intenta representar en un juego. Sé que muchos no estaréis de acuerdo con muchos de mis ejemplos, en particular estoy seguro de que Mombasa y Sexy me volverán a dar problemas, pero lo que trato de decir es que yo no creo que, por ejemplo, Sexy invalide o demuestre que no debería haber juegos respecto a ligar. Igual que no digo que Mombasa diga o invalide o demuestre que no deberían existir juegos sobre esclavitud. Del mismo modo que no digo que la existencia de Archipiélago demuestre que hay vía libre para que todos alegremente hagamos juegos sobre colonialismo sin pensar muy bien en lo que estamos haciendo. Los juegos de mesa son un medio de expresión y aunque lo que hacen, su forma de expresarse es la representación, la replicación de un sistema a veces real en una simplificación que está en tu mesa. Ese es su medio, esa es la forma en la que hablan y como todos los tipos de obra, tienen que ser responsables de lo que dicen. No podemos conformarnos con un debate que sea simplista. No podemos conformarnos con hablar de si deberíamos estar de acuerdo con que haya juegos sobre la esclavitud o no, porque la verdad es que, como todo, hay mil formas de hacer un juego sobre esclavitud. Volvamos a nuestro marco de referencia inicial, y si estás aquí es porque bien estás de acuerdo con ese marco de referencia, o bien querías ver todo lo que digo para poder contraargumentar con todo, ¿no? A ver si digo alguna burrada. Y por cierto, este vídeo lo he hecho entero sin guión para que si meto la pata, meterla de corazón. Si alguien se ha sentido ofendido, pues que me lo diga. Pero volvamos a nuestro marco de referencia inicial. Un juego sobre acoso escolar que te premiase de alguna forma o que te glorificase, ¿no? El estar acusando a otro chaval. A todos nos parecería mal eso, ¿de acuerdo? Pero el bullying en sí es un tema que debe ser tratado por los juegos de mesa. Debe serlo y de hecho hay mogollón, por lo menos en inglés he visto, mientras me documentaba para este vídeo, he visto muchos juegos que intentan representar la situación de acoso escolar y enseñarle a los chavales a no quedarse callados, a intervenir y a... No hay tema sagrado, no hay tema intocable, no deberíamos censurar ni limitar la capacidad creativa de la gente, pero sí escrutarla. Porque es sano. Como comunidad, como parte del hobby, tenemos la posibilidad de hacer que el de los juegos de mesa sea un ecosistema que habla de las cosas de una forma con la que todos estamos cómodos. Eso es lo que me gustaría ver. Un debate real, un debate sobre este vídeo, un debate sobre los juegos que he presentado, un debate sobre cualquier juego que presente una idea de una forma que haga que alguien se sienta mal, que sea civilizado. Nada más por mi parte, este es un vídeo que germinó en mi cabeza la primera vez que jugué a Mombasa y de hecho me pasó algo muy curioso que quería contar y es que no me di cuenta del tema del que he hablado hoy, de la omisión de la esclavitud en todo el juego, hasta después, cuando ya estábamos recogiendo el juego y tal y hablando de un poco de lo que habíamos hecho, de no sé por qué nos referimos a algo de las cartas de algodón. Y entonces me vino a la cabeza, ¿no? Las plantaciones de algodón en la expansión empresarial colonialista de África. Y me quedé bastante seco. Me quedé alucinado. Y eso le puede pasar a muchísima gente. No todos estamos alerta respecto a lo que consumimos. No todos tenemos la capacidad de percibir que algo, que una idea que se nos manda está necesariamente condicionada por el background político o social de la persona que nos la envía y muchas veces tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta que estos juegos no ocurren en el vacío y no llegan siempre a manos de gente que es mágicamente inmune a las ideas que se plantean. Por mi parte, creo que esto me va a meter en un lío, pero bueno, sin más, espero que algunos estéis de acuerdo, que otros estéis de acuerdo, pero que nadie me insulte, no creo que lo merezca. Un saludo y muchas gracias. Hasta la próxima.